Trump. Pero si no hay acuerdo, ¿se imagina llamando una medida de fuerza? Vamos a ver. No adelantemos los tiempos. No nos comamos la cena en el almuerzo. Decía el general. Decía Julio Pimato. Creo que va a mandar bien. Yo creo que va a mandar bien. Espero que sí. Imagínese que no hay un conflicto. ¿Cuánto tiempo lo deja pasar antes de una medida de fuerza, Alberto? No, Alberto, no le vamos a hacer un conflicto. Si no quieren aceptar, será el sector empresario de la actividad del transporte que tenga conflicto. Pero no Alberto, ¿qué tiene que ver Alberto? Bueno, no, digo, si hay un paro afecta a todo el país y es Alberto el presidente, ¿no? Ah, sí, bueno. Nosotros no tenemos la culpa si la actividad nuestra es tan, es tan importante. Siempre decimos, sí. Conducimos los camiones de los atmosféricos hasta que transportan caudales. Dinero, caudales. Y ahí en el medio todo. Así que es importante la actividad, ¿no? Mm.